Yo empecé en este deporte con 9 añitos. Antes de eso hice un montón de actividades extraescolares como pues sevillana, ballet, dibujo, tenis, un montón, y probé de todo y era como que nada me llevaba a mí de todo, del todo. Entonces mi padre quería que yo hiciera natación porque en verano me pasaba el día en el agua. Mi madre quería que yo hiciera gimnasia rítmica porque ella hizo de chica y ella le encantaba. Y yo quería ser bailarina de ballet porque mi padre es músico y estaba súper acostumbrada a ver óperas y conciertos y demás. Entonces estábamos como discutiendo los tres que no, una cosa, que no, otra. Iba también mi abuela en el coche. Y dice, a ver, deja de discutir porque es que hay un 3 en 1. Y dice, la natación sincronizada. Y dice, apuntarla, a ver qué tal. Y me dijeron mis padres, Ali, ¿quieres bailar en el agua? Y yo dije, bueno, venga, vale, vamos a probar. Y desde entonces, pues, estoy cada día en la piscina. El primer día es que yo aluciné, porque sobre todo, yo ahora se los cuento a los niños en el cole y digo, es que yo entré y era como un mundo de fantasía, ¿no? Había unas niñas saltando, otras flotando, otras girando, bailando. Era como todo tan diferente, tan especial, que era, te sentías como una sirena con superpoderes, ¿no? Te también requiere de todo, requiere flexibilidad, fuerza, eso, oído también para saber seguir el ritmo y oír la música. Entonces, bueno, es una manera también de estar vinculado con la familia de mi madre y de mi padre. Toda la familia de mi padre son violinistas, han dedicado su vida a la música clásica y mis padres se vinieron cuando yo tenía un añito. Así que yo, mira, he crecido con costumbres rusas y hablando ruso con mis padres, pero yo me considero súper sevillana, la verdad. En mi casa a los 14, 15 años más o menos, cuarto de la ESO, yo ya lo hice allí en Barcelona. Entonces, bueno, a ver, yo es que también tenía una situación en la que yo era como la estrellita, por así decirlo, en todos los aspectos de mi vida. Era la estrellita en la clase porque era como la campeona, la deportista. Era la estrellita en el club porque hacía todo el solo. Era la estrellita en mi familia porque también era como hija única y mis padres estaban solo por y para mí. Y entonces, pues de repente me voy a la otra punta del país, me cambian totalmente la vida. Empiezo a entrar mañana y tarde, gente nueva, empiezo a vivir sola. Y encima nace una hermana, con la que yo me llevo ahora 17 años, pero son como cambios tan radicales y de repente tan de golpe, que fue una época muy dura. Pero sin embargo, pues el CAR de San Cugat a mí siempre me ha cogido con los brazos abiertos, me han ayudado muchísimo todos los trabajadores de allí y bueno, sin eso es que no sería ahora mismo quien sería, así que yo la verdad que lo agradezco muchísimo toda la madurez. Entre unas 6 y 8 horas diarias, ya bueno, en el alto nivel sí que es normal entrenar esto de lunes a sábado, pero las niñas ya desde edades tempranas, desde categorías alevines, empiezan a entrenar mínimo 3 horas. Un cambio de reglamento muy radical, sobre todo en el año 2023, y gracias a eso también, bueno, y al esfuerzo y cómo nos adaptamos, conseguimos quedar campeonas del mundo. A partir de ese momento, pues llegaron pues otros éxitos, también nos hemos conseguido clasificar tanto en dúo como en equipo, ¿no? Consiguiendo medallas en ambas pruebas. Entonces, bueno, hemos adquirido experiencia, hemos adquirido confianza también en nosotras mismas, motivación para seguir trabajando, y eso creo que ha sido sobre todo lo que nos ha ayudado a conseguir la medalla esta olímpica en equipos. Es que no me lo creo, o sea, ya me dicen, bueno, ¿qué? ¿Ya has bajado de la nube? Y yo, no, es que sigo en ella, es que... Pero sobre todo porque es un sueño desde que yo tenía eso, ¿no? 9 años. Yo me recuerdo yendo de excursión con los amigos y hablando de hecho, de... Oye, Ali, ¿tú podrás ir a los Juegos Olímpicos? Y yo, bueno, pues no sé, lo intentaré por edad, pues a lo mejor a Tokio, pero si no, pues lo siguiente. Y ahora de repente es que estoy aquí con una medalla olímpica. Y me lo han dicho muchas nadadoras rusas, dicen que, Ali, vosotras nadáis y es magia. Vosotras nadáis con el corazón. Y la gente muchas veces nada con la cabeza y eso se nota. Es que el trabajo que ha hecho con Estados Unidos es impecable. Plata olímpica, que no puedo decir más. La verdad que muy buenas vibras, muchas ganas de trabajar con ella. Es una persona que tiene una forma de ver la sincro diferente, una persona muy creativa y yo la verdad que confío muchísimo en su trabajo, así que muy ilusionada.